Now we are recording. Let's see. Okay. Let's start with the lesson for today. We have such an important topic for today because day by day we are facing this vocabulary. And we are going to, or we have to, know how to face them, okay? So let's continue. Bueno, el día de hoy, ¿cómo está? Vamos a aprender, ¿no? Vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Y bueno, vamos a ver cómo funciona nuestra clase hoy, ¿no? Bueno, vamos a hacer vamos a hablar de enfermedades, ¿sí? Enfermedades o algunos males, algunas cosas que nos aquejan a nosotros, ¿no? Vamos a ver esto. So let's see. What do we have for today? And we have what's the matter? Okay, what's the matter? Feeling ill. Feeling ill. That is the name of the topic. And today, we are going to talk about feeling ill, estar enfermo o sentirse enfermo. Okay, so let's see what do we have for today. And first of all, we are going to know how we can make sentences, statements related to the topic. Primero vamos a aprender cómo hacer las oraciones en relación al tema. Entonces, primero vas a colocar el sujeto, ¿ya? El sujeto puede ser cualquier pronombre, ¿no? I, he, she, it, we, they, you, I don't know what. Juan, Pedro, Ana, Luisa y María, Sofía y Carla, nosotros, ustedes, cualquiera sería el sujeto, ¿no? Y dependiendo del sujeto, vamos a usar have o vamos a usar has. En este caso, para hoy solamente vamos a estudiar en relación a un sujeto, ¿no? A cada uno de nosotros. Entonces, para ello, nosotros vamos a usar el pronombre personal I, ¿ya? I. Entonces, I. El sujeto sería I, es decir, yo. Vas a hablar de ti mismo, ¿no? I, yo. Y ese I trabaja siempre con have. Entonces, I have. Eso es lo principal de hoy, ¿no? Luego, the article. Ok, the article. And you know how to use the articles. A, an, da. Los tres artículos ya los has estudiado y tú sabes cómo utilizarlos, ¿no? El artículo a, el artículo an y el artículo da. Ya conoces los tres artículos. Entonces ya sabes que el artículo A va antes de un sustantivo que empieza con consonante, el artículo AN antes de un sustantivo que empieza con sonido de vocal, ¿no? Sonido de consonante y sonido de vocal. Entonces, esa es la diferencia, el sonido, ¿sí? Por eso hicimos también hasta cuatro clases de los artículos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos bien cómo usar los artículos y hoy lo vamos a usar. Y por último viene el illness. Illness, que es la enfermedad o el mal que está quejando a aquella persona, ¿no? So the structure is subject plus have or has, the article and plus illness. Okay? That is the structure. This is the way you are going to make sentences. And now, let's continue.
Here we have, what's the matter? What's the matter? Okay, what's the matter? Maybe you have heard the word matter, no, which is different than matter. Okay, what's the matter? Okay, what's the matter significa cuál es el problema, qué es lo que pasa, no, más que nada cuál es el problema. What's the matter? Okay, so veamos bien la imagen, ¿ya? Veamos bien esta imagen y, bueno, pensemos cuál sería el mal que lo aqueja, qué es lo que tiene, qué le pasa a esta persona, focalizando, miren, el dolor aquí en esta parte del cuerpo, ¿no? So, think about that and think in an answer. ¿Cuál será el dolor? Yeah, maybe that. Let's see. Okay, the answer is backache, ¿no? Backache. Yeah, backache. Estas palabras suelen estar siempre compuestas, sí, suelen ser compuestas, ¿no? En este caso, por ejemplo, observamos backache, que back, B-A-C-K, back, significa espalda, ¿no? Y ache es un dolor, una molestia, ¿cierto? Entonces, la persona aquí lo que está experimentando es un dolor de espalda. Backache. Backache. Okay? Backache. Y como habíamos visto la estructura, sujeto, en este caso I, siempre va a ser así hoy. Have, en este caso, ¿no? Siempre va a ser así porque have trabaja con I o I trabaja con have. Okay? Esa es la forma. El artículo A, porque aquí tenemos un... El illness, el mal que está quejando a la persona, es backache, so we have to use the article A or A, quieras, ¿no? Y backache empieza con sonido de consonante. Consonant sound, we use article A. Okay. So the sentence, I have a backache, ¿no? I have a backache. Nice. So we can continue. The other one. What's the matter? What's the matter? What seems to be the matter? I don't know. It's very difficult to know. piensa ahí. ¿Cuál será el problema que aqueja a esta persona? What would you say? ¿Cuál será ese problema entonces? Okay, think about that. Give me a minute. Okay, let's see. Let's see, let's see. Bueno, si tienes una respuesta, seguramente que sí, ¿no? Aquí está el dientecito, aquí adolorido. That's the answer. Toothache. Toothache. Okay, this is a toothache. Es un dolor de diente, ¿eh? Toothache, ¿no? Toothache, ¿listo? Toothache. So, we can make a sentence, okay? We'll write a sentence. Podemos hacer una oración. Así es. I have a toothache. I have a toothache. Yo tengo un dolor de diente. Y ahí está la estructura también que hemos visto. I, siempre va hoy. Have, ok, have, ¿no? Have, yo tengo, hasta ahí yo tengo, a, un, toothache, dolor de diente. Tengo un dolor de diente. I have a toothache. I have a toothache. Lovely. You can continue. Next one, what's the matter? What's the matter? Look at. Wow. The ear. El oído. El oído, mira cómo está, ¿no? Mm-hmm.
¿Cuál será la respuesta aquí? Okay, ¿cuál será la respuesta aquí? Tiene un dolor de oído. Así es. Ok. That's the answer. So let's see. Earache, ¿no? Earache. Earache. ¿Ya? Earache. Dolor de oído. Dolor de oído. Earache. So let's see. How can we make a sentence? I have an earache. I have an earache. Okay. I have an earache. Mat. I have an earache. Have an earache. ¿No? Earache. ¿Ya? Dolor de oído. Entonces, con esa palabra vamos a hacer la oración. Seguimos la estructura entonces. ¿Sí? Con esa palabra hacemos la oración. Seguimos la estructura. Sujeto, I. Have o has. En este caso, have. Siempre hoy have. An. ¿Por qué? Porque aquí hay un sonido de vocal con el que empieza el sustantivo. En este caso, la enfermedad o el mal que está quejando. ¿Sí? So, I have an earache. I have an earache. ¿No? I have an earache. Lovely. So we can continue. So, what's the matter? What's the matter now? Vemos a una mujer, ¿no? No sé, está pensando, o qué crees que está haciendo. Se toca la cabeza. Okay, ¿cuál será su problema, no? ¿Cuál es el asunto con esta persona? ¿Cuál es el problema que está experimentando? Quizás tienes tú la respuesta. What do you think? ¿Cuál será esa respuesta? Que veamos si estás en lo correcto. Ok, dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, claro. Headache. Headache. That is a headache. No, head. Ok, head. Head, hasta aquí. H-E-A-D. No sé si recuerdas porque hemos visto Human Body también. Human Body. ¿Sí? Y bueno, head, ¿no? La cabeza. Y ya te dije que ache es malestar, el dolor, ¿no? El mal que la queja. So, head. Eight, no, headache. Listo. Headache. Now we can continue. I have a headache. That is the answer. Okay, that is the sentence. Sorry. Esa es la oración que nosotros podemos realizar. I have a headache. ¿Ya? Y siguiendo siempre la, okay, siguiendo siempre la estructura ya vista, ¿no? I, que es el sujeto, have, el artículo. A, en este caso, porque el sonido es headache, J, ¿no? I have a headache, okay? I have a headache. Y por último, el mal, ¿eh? La enfermedad que está pasando, I have a headache, I have a headache, ¿okay? Ahora podemos continuar. Now, what's the matter? What's the matter? ¿Cuál será el problema aquí? What seems to be the problem here? Ok, se toma el estómago, ¿no? Está tomando el estómago. Aquí las estrellitas indican dolor. Ok. Vamos a ver cómo vamos. Ok. Bueno, veamos entonces, ¿no? What's the matter? Piénsalo. And I guess you have the answer now. Let's see what is the answer. Stomachache. Okay. Stomachache. Yeah. Stomachache. Yep. Stomachache. That is the answer, ¿no? Esa es la respuesta. Stomachache. Es un dolor de estómago.
¿Ya? Stomach, estómago, ¿no? Ache, dolor, stomach ache. En este caso sí se escribe separado, ¿ya? Separado. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos la oración. ¿Sí? ¿No? I have a stomach ache. I have a stomach ache. Yo tengo un dolor de estómago, ¿no? Sujeto, I have or has, en este caso have. Artículo, en este caso a, ¿no? Artículo a o ache, ¿no? Stomach, estómago, ¿no? Ache, dolor. ¿Okay? I have a stomach ache. I have a stomach ache. I have a stomach ache. Lovely. We can continue now. What's the matter? What's the matter? ¿Cuál será el problema aquí? ¿Qué hay, jarabe? Hay un efervescente por aquí. Está el termómetro. Los ojos rojos, dolorosos, la nariz roja. Está todo cubierto. El pañuelo. Se nota que hace frío también, ¿no? ¿Cuál será el problema aquí para esta persona? ¿Qué tendrá? ¿Qué le pasará? Bueno, vamos a ver cómo puedes responder tú, ¿no? ¿Qué? What do you think? ¿Cuál crees tú que sería la respuesta aquí? Let's see. You have the answer. A cold or a flu. Whichever, ¿no? Cualquiera de los dos. Tú puedes decir a cold o a flu. I have a cold. I have a flu. Yo tengo o estoy, ¿no? En este caso. Más como estoy, bueno, o tengo, también tengo un resfriado, ¿no? Tengo un resfriado. I have a cold. But on the other hand, you have this sentence. I have flu. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Ahí cambia un poco, ¿no? Resfriado uno y el otro es fiebre, flu. ¿Okay? Excelente, entonces we can continue. Podemos seguir aquí. What's the matter? ¿Cuál será el problema ahora, no? A cough. That is a cough. It's a cough, ¿no? We can continue a cough. In here, I have a cough. I have a cough. Ok. Esto entonces, ¿no? Lo hemos pasado muy rápido. A ver. Ok. Está un poco sencillo, claro, ¿no? Pero vamos a hacer una explicación aquí, como ves. ¿Qué es lo que está haciendo? Aparte que te puedo dar la respuesta, pero tienes que ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Think about that. A cough. Entonces, ¿qué estará haciendo, no? Está tosiendo, ¿verdad? Entonces, a cough es la tos. I have a cough. I have a cough. Tengo tos. ¿Sí? Por eso, a veces en los dibujos animados, en algunas caricaturas, nosotros podemos ver, ¿no? Que dice que cuando sale algo de tos lo relacionan con cough, cough, de repente, ¿no? Y es una mala pronunciación de cough. Cough. I have a cough.
¿Ya? Cough. Tengo tos. I have cough. Have a cough. Listo. Now, what's the matter? What's the matter here? What's the matter? What seems to be the matter? Whoa, whoa, whoa. No quiere comer, ¿no? Muchas veces nosotros no queremos comer. No porque no tengamos hambre, quizás, ¿no? Sino por otras acciones que tenemos que hacer. Okay, I guess you have your answer, ¿no? Let's see, veamos si tenemos la respuesta. Sick, okay, I'm sick, I feel sick. ¿Y qué significará sick, no? Sick. Okay. Y a veces tú no sabes por qué no quiere la otra persona comer, ¿no? Pero hay algo internamente que no le permite comer, que no le da apetito, ¿no? Y suele ser cuando estamos enfermos, ¿no? Sick es enfermo, estar enfermo en general, ¿no? I feel sick. Me siento enfermo, estoy enfermo. Me siento mal. Cuando uno dice me siento mal, más que nada, ¿no? De repente puede ser pues algo que cayó mal, una comida, ¿no? No lo puedes comer. No puedes comer, ¿no? Suele pasar, ¿no? Vamos a continuar entonces. What's the matter? What's the matter here? What's the matter? What is the matter? What seems to be the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa aquí? No, ok, no lo entiendes. Okay. De repente sí lo tienes, ¿no? Piensa un poco más, ¿no? Piensa. Okay, I would like to know if you have the answer. Claro, está así, ¿no? Okay, no es que haya bebido, ¿no? Es otra cosa. Pasa sobre todo cuando uno va a lugares altos, ¿no? Ciudades altas o, por ejemplo, cuando uno ha hecho mucho desgaste físico o no ha dormido lo suficiente, ¿no? Algo así, o de repente algo también que ha comido le ha caído mal, ¿no? ¿Sí? So, this is dizzy. Dizzy. So, I feel dizzy. I feel dizzy, ¿no? En este caso no ves la estructura de repente porque utilizamos otro verbo, ¿no? Otro verbo, aquí es sentir, más no tener. Hace el rato veíamos oraciones más con tener, ¿no? I have a, yo tengo. Ahora, feel es sentir. Yo me siento dizzy, mareado. Yo me siento mareado. I feel dizzy, ¿ya? I feel dizzy. This is dizzy, ¿ya? Mareado. La persona se siente mareada, ¿no? What's the matter, ¿está? No había otro. Vamos a continuar entonces. What's the matter? What's the matter here? Well, it's a woman. Todavía no me ha pasado este año, ¿eh? Bueno, en realidad nunca me pasó, menos mal. Por lo menos en tiempo de clase no me pasó. Y yo recuerdo. ¿Qué será, no? ¿Qué es lo que crees tú que será el problema de esta señora? Se está agarrando por acá, mira, ¿cuál será la parte que queda en este lugar? Vamos a ver, dime la respuesta.
You have the answer. Let's see, what is the answer? Sore throat. Sore throat. What is a sore throat? What is that? Sore throat. Bueno, primero vamos entendiendo que throat, ¿sí? Acá, internamente, ¿no? La garganta, throat, ¿no? En sore throat, es un malestar, es un dolor, es una irritabilidad también, ¿okay? Sore throat, ¿no? Sore throat. Okay, that is sore throat. Vamos a armar la oración. Ahora sí, porque lo tenemos, ¿no? Solamente lo podemos tener. Ahora sí viene la estructura. I, sujeto, subject, have, ¿no? Have or has, uno de los dos, en este caso have. El artículo a, porque hay una palabra que, la siguiente palabra, perdón, empieza con sonido de consonante, so a. Y el mal, ¿no? El problema que le aqueja, sore throat. Tengo un dolor de garganta. Dolor de garganta, ¿no? Sore throat. Caramelos multibióticos se le pasa. Let's continue. Spellings. Ok, spellings. O sí, deletreos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tiene. Ok. Faltó uno, creo. Listo. Miren. Bueno, coloqué spellings, ¿no? Porque de repente tú, en tu casa, puedas practicar el deletreo, ¿no? No hay problema ahí de spellings. Ok. Yo voy a pronunciar las palabras, ¿no? Que hemos aprendido hoy día, el vocabulario. Y tú en casa vas a repetirlo, ¿no? Yo hago unas pausas y en casa vas pronunciando. ¿Okay? The first one, sore throat. Sore throat. Excellent. Continue. Dizzy. Dizzy. Nice. Cough. Cough. Lovely. Stomach ache. Stomach ache. My turn. Stomach. Lovely. Earache. Earache. Nice. Headache. Headache. Toothache. Toothache. Yes. Backache. Backache. Cold flu. Cold flu. Lovely. Now that you know how to pronounce the illnesses we have learned today, you can talk about them. Okay. Bueno, eso sería todo en cuestión de What's the Matter, ¿no? Este tema. Bueno, vas a tener algunas actividades ahora en tu libro. Dentro de tu libro hay algunas actividades ahí que vamos a desarrollar. Vas a tener que desarrollar, pues, para complementar un poco el conocimiento de hoy. Sí, hay más males, seguramente que sí, ¿no? Pero hoy hemos visto quizás los principales. So, you have to solve some exercises you have in your book, ¿no? Resolver algunos ejercicios de tu libro y enviar esa evidencia para tener conocimiento de que tú vas aplicando lo que vemos en clase. Okay? That will be all.
have fun, take care, and please continue learning at home. Bye bye.